recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este. ¡Le da de ahí! Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. La cruza al medio. Messi busca a los delanteros con un pelotazo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Gran pase a través de la defensa. Ahí va, puede tirar. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Se encuentra con el empate. Y ahora quiere ganarlo. Es verdad, marcó el gol. No vamos a retarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Sigue el partido. El marcador igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Se esfuerza y sigue avanzando. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Firme y atento para despejar. Cuidado que puede terminar en gol. Allí están despejándola. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busquets pisa el acelerador y se lanza al ataque. Es un pase que rompe la defensa. Esta es clara, puede pegarle. Ahí va, oportunidad de gol. Qué terrible reacción. Saca arquero con los puños. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Barcelona se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? El empate es justo. Cuando el equipo estuvo en desventaja, supo reaccionar y puso al rival sobre su arco. Un primer tiempo entretenido. Barcelona ya se marcha al vestuario para el descanso. 1-1 el marcador. Muy bien, el segundo tiempo ya se está jugando. En 45 minutos sabremos quién se clasifica. ¡Qué buena pelota le pusieron! La tira larga cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Se anticipa y la aleja del área.
Messi. Gran maniobra, la tiene. Lo toca clarito, es tiro libre. Son Paloma, desviado. Logró llegar a la pelota, le faltó precisión. Juega profunda, la agarró genial, ahí está. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo. Gran pase a través de la defensa. Terrible balón, se eleva y cabecea. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Ronaldinho Gaúcho. Abre el juego con ese pase largo. Intenta un pase al vacío. Era muy buena, una lástima, una chance que desperdicia el equipo. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe en zona peligrosa. Centro al corazón del área. La saca lejos, bien lejos. Barcelona tiene que agradecerle al jugador rival. No se puede creer. El contraataque había sido perfecto. Estaba todo servido para el gol. Una lástima. Messi. Sigue avanzando. Le pegó al arco. ¡Oh! Le queda justa. Otra vez. Pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. La saca justo con buen rechazo. Metió el disparo. Intentaron sorprender por abajo. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Messi. La juega bien hacia adelante. No hay nadie que lo marque. Linda chance de gol. Puede ser. Le pegó nomás. Gol, 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 gol. ¡Golazo! Remontada histórica, impresionante. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente extraordinario. Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Se viene una modificación. O dos. Sí, sí, mejor dicho, dos. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Y con ese gol pasan a ganar. Infracción, falta, tiro libre. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que molestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar.
El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. No puede hacer pie. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. No, muy flojo el pase. Balón por el sector derecho, bien jugado. Intenta un pase al vacío. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Estamos llegando al final del partido. Comienza el reloj y la cuenta regresiva. Y Bernian se está quedando afuera. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Extraordinaria salvada del portero. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Saca el remate! Estuvieron a nada de meter el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Abre muy bien la defensa con este pase. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. ¡La juega profunda! Pasó muy bien. ¿La aguantará? Traba, lucha y gana el balón. El pitazo del árbitro final.